vender armas que sabemos que estamos hundidos. Esa es la razón por la cual la gente ya no nos quiere. Que son unos inhumanos, son unas personas que han perdido todo tipo de sensibilidad y por eso el mundo también les está dando la espalda. En segundo lugar, hacer mención a otro tema fundamental. El gobierno desde hace tiempo intentó cambiar el escenario de la OEA y fortalecer otros mecanismos internacionales en los cuales se sentía mucho más cómodo. Creó UNASUR y avanzó hacia Mercosur. Si la votación hubiera sido en UNASUR hoy, hubiera quedado 9-3 a favor de nosotros. Y si hubiera sido en Mercosur, hubiera quedado en unanimidad a favor del pueblo de Venezuela. Es un dato fundamental porque implica cómo ha cambiado el panorama en América Latina y cómo ya el mundo abrió definitivamente los ojos frente a lo que está pasando en nuestro país.